Muy buenos días, un saludo a todos y todas. Queremos expresar en nombre del señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, nuestra satisfacción en cuanto a la ejecución del plan verano 2016, del cual, como ustedes verán, hemos obtenido resultados satisfactorios. Resaltar en primer lugar el gran esfuerzo de todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, que en su mayoría están representadas en esta mesa, y muy especialmente de todos esos héroes y heroínas que también se hacen presentes durante este periodo vacacional. Este día pues estamos presentando el informe final del desarrollo y ejecución del plan del año 2016, hagamos de la prevención y la protección una tradición. El gobierno de la República y el Sistema Nacional de Protección Civil han ejecutado este plan desde el día 19 de marzo, iniciando a las 8 horas, hasta el día de ayer, 28 de marzo, a las 6 de la tarde. Personas lesionadas, tenemos 479. Esto representa un incremento del 8.6%, siempre con respecto al año pasado. Personas fallecidas, 31. Esto representa 12 personas fallecidas menos, es decir, un 27.9% menos. Solo el hecho de reducir el número de fallecidos para nosotros pues ya refleja una estadística que consideramos exitosa, ¿verdad? Pese a lamentar pues que siempre hay una estadística trágica. Tenemos 628 rescates, esto es un incremento del 37.12%, sin embargo esto es positivo porque se trata de vidas que se han salvado. Tenemos 467 accidentes de tránsito, si bien ha aumentado, ¿verdad?, es un 4%, no obstante la planta vehicular cada año pues incrementa de manera significativa, por lo cual consideramos que esto es un dato también aceptable. Tenemos 154 incendios versus 113 el año pasado, un 36.3% más. El tema de los incendios nos preocupa particularmente porque pues esto continúa para toda la época seca, ¿verdad?, con una alerta nacional. Personas desaparecidas, tenemos una, un joven de 14 años en Conchalillo que desde el día de ayer pues se anda en su búsqueda. Vamos ahora a presentar la gráfica, pues ya pues como ustedes pueden ver, al poner la comparación con el año 2015, podemos observar que hemos tenido un incremento en todos los rubros excepto en fallecidos, es decir, donde hemos tenido una reducción sustancial, y aunque el rubro de rescates ha incrementado, eso no es negativo, eso es positivo. Sí, los efectos de lo que es el llamado permanente de orientación, ¿verdad?, por parte de los medios de comunicación, los esfuerzos de las distintas instituciones, los esfuerzos del Sistema Nacional, pues lograron sensibilizar en la conciencia de los veraneantes esas causas que nos causan la mayoría de accidentes, y hemos tenido una reducción incluso muy por debajo de los accidentes que cotidianamente tenemos en el país. La principal causa de las personas fallecidas por asfixia por inmersión son las corrientes marinas, porque el uso de los banderines, es decir, de estas señales para ver los diferentes niveles de peligrosidad en la playa, resulta ser una medida apropiada. Se implementó el uso de atalayas, de banderinas en diferentes playas, en las principales, y en ríos y en lagos, en la mayoría también se hizo uso de boyas orientadores de cuál era la máxima distancia que debían bañarse,
También hemos ahora observado que en la mayoría de playas logramos vender las lanchas después de lo que se llama la reventazón, y en su defecto, si no había lanchas, pues estaban las motos esquí. Después de las motos esquí teníamos los buques de la naval, y como complemento teníamos sobrevuelos permanentes de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. El tema del saneamiento y manejo de desechos sólidos en los lugares de destino turístico, realmente preocupante, es una cantidad increíble de desechos que la gente lanza, a pesar de que las alcaldías ponen brigadas para limpiar las playas. Se vuelve impresionante, ¿verdad? No se da abasto, aun cuando hayan colocado recipientes donde lanzar la basura. Hoy hemos querido y vamos a seguir insistiendo que necesitamos el apoyo de la familia como institución para fortalecer la cultura y las conductas apropiadas que nos permitan seguir manteniendo como meta cero personas fallecidas por cualesquiera causas de verano. Sistema Nacional de Protección Civil. PNC, Ministerio de Turismo. IS, Fosalud, Autoridad Marítima Portuaria. Fuerza Armada de El Salvador, Cruz Verde. Ministerio de Justicia y Seguridad, Cruz Roja. Ministerio de Salud, Comando de Salvamento. Ministerio de Educación, Cuerpo de Bomberos. Dirección General de Protección Civil, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.